Sin tirar, le dio dos saltos a J. Pestano. Le tiraba batazo al right field, va atrás el right fielder. Ahí está, da un salto, no puede. La pelota. Yo contra la cerca, tu wey. Ahí lanza, bola, lo golpeó. Entra de caballito, Linares, con la primera para La Habana. Le tira, saca un papazo, entre el left center, va corriendo el FE, la bola, se fue de home run. Listo. Papazo alto, largo por la banda izquierda, la bola se va agarrando. Y bola, se fue de home run. Parece la puntilla. Todo el mundo expectante, sobre todo en los 19 municipios de provincia de Habana. Ya viene, saca un rolling por el centro del terreno, va el short, fin de la pelota, Michael va el tiro a primera. Se acabó el juego, Habana campeón. Ha ganado el Habana el título de la pelota cubana. Creo que esto no ha sido un trabajo de ahora, ha sido un trabajo de años. A raíz de esta edición empezamos 5 años con el truco. Yo creo que esto ha sido más grande para La Habana en 48 series nacional, que no hemos cumplido con el trabajo. Solo hacemos béisbol y cumplir con el deber que lo merece como técnico y como profesor. Creo que estamos formando un equipo, nos faltan todavía cosas por pulir, pero bueno, el equipo ha demostrado y ya seguir demostrando un equipo joven, no de nombre, sino de figura joven. Las felicitaciones del equipo de Villa Clara y de mi parte para el equipo de La Habana. Se merecieron la victoria, jugaron mejor que nosotros. Luchamos todo el tiempo, nunca nos hemos por vencido, pero La Habana jugó mejor que nosotros y se la llevó. El equipo salió con más deseo de ganar que él y pienso que el triunfo es a todo el pueblo de La Habana.